From the face of the serpent. Delante del rostro de la serpiente. Well,
When the church was being persecuted, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, lies did not come against the church. Las mentiras no se levantaron en contra de la iglesia. The men believed the truth. Los hombres creían la verdad. Nobody wanted to be a pastor. Nadie quería ser un pastor. Nobody wanted to be an evangelist. Nadie quería ser un evangelista. Not in the flesh. No en la carne. Because it would cost you your porque life. Le costaría la vida. The only men who were doing the truth. Los únicos hombres que estaban haciendo la verdad. Were willing to die for. Estaban dispuestos a morir por la verdad. During this time of persecution. Entonces durante este tiempo de persecución. The church was protected from the face of the serpent. La iglesia fue protegida de delante de la serpiente. Then the Roman emperor became a Christian. Luego el imperio romano se volvió cristiano. And it became compulsory to be a Christian. Y se volvió compulsorio el ser un cristiano. Every man in his army had to be baptized a Christian. Todo hombre en ese ejército tenía que ser bautizado en el cristianismo. Now, if you want to be friends of the rich people, ahora si quieres ser amigo con los ricos, if you want to be invited to the nicest parties, si querías ser invitado a las mejores fiestas, if you want to go to the palace, si querías ir al palacio, you got to be a Christian. Entonces tenía que ser un cristiano. Now, to be important in Rome, ahora para ser importante en Roma, you got to be a Christian. Tienes que ser un cristiano. Now anyone ahora, cualquier persona wants to be a Christian. Ahora hoy en día cualquiera quiere ser un cristiano. Now this is what happens. Ahora escucha lo que sucede. Now the Bible said this. La Biblia dice esto. Verse 15. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. So the Bible said that Satan cast out of his mouth. Pues la Biblia dice que Satanás echó de su boca. Out of his mouth. De su boca. A flood. Una inundación. To carry the church away. Para arrastrar a la iglesia. Satan said. Satanás dijo. There's the people who are lost in darkness. Está la gente que está perdida en las tinieblas. Jesus is the river of life. Jesús es el río de la vida. These people are thirsty. Y esta gente están sedientos. They're going to go to the river. Entonces van a ir al río. And the more I fight them, y entre más yo peleo con ellos, more people are going to the river. Más gente está yendo al río. So I'm going to build churches. Entonces voy a edificar iglesias. They'll look just like the other churches. Iglesias que se parezcan a la otra iglesia. And I'm going to make pastors. Y también voy a formar pastores. I'm going to make more pastors. Voy a formar más pastores. And God has called. De las que Dios ha llamado. Well, listen to me. Ahora escúchame. Today, hoy en día, all over the world, alrededor de todo el mundo, young men are going into the ministry. Hay jóvenes que están entrando al ministerio. By going to Bible school. Por medio de las escuelas bíblicas. Tens of thousands. Diez de millares. Will graduate this year. Se van a graduar este año. Nobody. Pero nadie. Asked. Le pregunta. If God called them. A Dios si él los llamó. When you apply for Bible school, cuando usted va y aplica para ir a la escuela bíblica, they don't tell you. Ellos no te dicen. We must pray. Ellos no te dicen pues vamos a orar. We're going to pray over your application. Vamos a orar sobre tu aplicación. If you're not called of God, y si Dios no te ha llamado, you can't come here. Entonces no podrás venir aquí. They don't tell you. No te dicen eso. You pay your money. Usted va y paga su dinero. You keep your grades up. Y usted mantiene sus notas. And they will ordain you. Y luego usted será ordenado. And they will give you a certificate. Y luego te darán un certificado. To put on your wall. Para que lo quites en tu pared. That says God ordained you. Que dice que Dios te ordenó. Now there are men of God who God called. Ahora hay varones de Dios que Dios ha llamado. Who went to Bible school. Los cuales fueron a la escuela bíblica. But Bible school can't ordain you. Pero la escuela bíblica no te puede ordenar. God will have to ordain you. Dios es el que te tendrá que ordenar. If God will ordain you. Y si Dios no te ordena. If God didn't call. Si Dios no te ha llamado. It don't matter if you graduated from the top of your class. No importa que si usted gradúe con el porcentaje más alto. It won't matter. Eso no importará. So what I'm telling you. Entonces lo que yo te estoy diciendo.
is that in Revelation chapter 12, este en Apocalipsis capítulo 12, God said, Dios dijo, Satan, que Satanás is going to cast the Bible, va a arrojar Biblia out of his mouth, de su boca, twisted, torcido. What he said to Jesus was a lie. Lo que él le dijo a Jesús era una mentira. But he said, it is written. Pero él dijo, escrito está. It is written. Escrito está. Satan was preaching. Satanás estaba predicando. From the Bible. De la Biblia. To Jesus. A Jesús. And he expected. Y él esperaba. To deceive him. Engañarlo. With his own Bible. Con su propia Biblia. Here's where we're at. Aquí es donde estamos. And this is what God told us. Y esto es lo que Dios nos dijo. If you take poison, si usted toma veneno, and it says you cannot ingest, y ahí dice no ingerir, you can't smell it, no tiene olor. One of these is poison. Uno de esos vasos tiene veneno. So what we want to do, entonces lo que queremos hacer, vamos a revolverlos. And he was going to carry the church away. Que él iba
tentación. But the next verse says, pero el siguiente verso nos dice, that the earth opened her mouth, que la tierra abrió su boca, and swallowed up the flood, y tragó la inundación. There's only one place in the Bible, solo hay un lugar en la Biblia, where the earth opened her mouth, donde la tierra abrió su boca, and swallowed up the flood, y tragó esa inundación. And that was in the days of Moses. Y eso fue en los días de Moisés. Because Korah and the men of renown, porque Korah y los hombres de renombre, were causing division in the body of Christ. Estaban causando división en el cuerpo de Cristo. It's a movement of God too. Ellos dijeron, nosotros también somos hombres de Dios. And they had many people following them. Y habían hecho que mucha gente lo siguiera. But God had a man. Pero Dios tenía a un hombre. You see, God had a man. Entonces puede ver, Dios tenía a un varón. Y cuando Dios envía a un varón, he sends him with truth. Lo envía con la verdad. Moses said, the elders aren't going to believe me that you sent. Moisés le dijo a Dios, los ancianos no van a creer que tú me enviaste. They'll need a sign. Necesitará una señal. God said, what's in your hand? Y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? He said, my rod. Él dice, tengo mi vara. The Bible. La cual es la Biblia. Psalms, David said, thy rod. El salmo David dijo, tu vara. Thy staff. Y tu callado. They comfort me. Me infunden aliento. God said, throw down the rod. Dios le dice, echa la vara abajo. Moses threw down the rod. Y Moisés tira la vara. And it became a serpent. Y la vara se convirtió en una serpiente. God said, take it again. Dios le dice, toma el suyo. Y en cuanto as the hand, la mano of the man of God, del varón de Dios, was in control, estaba en control of the rod, de la vara, it was a rod, la vara se volvió otra vez en vara. It was a rod. Se volvió en vara. And that is what God ordained. Y eso fue lo que Dios ordenó. God ordained for you and I. Dios ha ordenado que tú y yo to have the word of God in our hands. Tengamos la palabra de Dios en nuestra mano. Nothing but truth. Que sea nada más que verdad. Nothing but truth. Nada más que verdad. And that is what's important. Y eso es lo que es importante. It's for us to have truth. Es para que nosotros tengamos verdad. I was at the Bible school of Ghana. Yo estuve en la escuela bíblica en Ghana. In West Africa. En el oeste de África. The place where the missionaries came first to the western coast of Africa. El lugar donde fueron primeramente los misioneros fue en la costa oeste de África. And I was telling these young men in this Bible school. Y yo me encontraba hablando con unos jóvenes de la escuela bíblica. If God has called you, yo les dije, si Dios los ha llamado a ustedes, then going into the ministry is what God wants. Entonces, el entrar al ministerio es lo que Dios quiere. But if God hasn't called you, pero si Dios no te ha llamado, this Bible school does not have the right to ordain you. Esta escuela bíblica no tiene el derecho de ordenarte. And one of the women who were part of the office, y una de las mujeres que era parte de, los, de la oficina, called the director. Llamó al director. She said, you better come hear what this guy is saying. Ella le dijo, tienes que venir a oír lo que este tipo está hablando. This guy is saying we don't have the right to ordain ministers. Este tipo dice que nosotros no tenemos el derecho de ordenar ministros. The director came. Y llegó el director. Listened to the message the whole night. Escuchó toda la noche el mensaje. Said, can I say something? Y dijo, ¿puedo decir algo? I said, yes. Yo le dije, sí. There's a woman. Era una mujer. She said, what he's saying is right. Ella le dijo, y lo que él está diciendo es correcto. She said, there's nothing in the Bible. Ella dice, no hay nada en la Biblia. That says anyone. Donde dice que ninguno. Can call a minister. O alguien puede llamar un ministro para Dios. If you're not called of God. Si usted no es llamado por Dios. If you're not chosen of God. Si usted no es escogido por Dios. What men does. Lo que los hombres hacen. Is nothing. Es nada. So, I preach this. Entonces yo prediqué esto. Even in Bible schools. Yo predico esto aún en las escuelas bíblicas. And those guys were very nice to me. Y esos muchachos eran muy buenos conmigo. Now does that mean if you've been to Bible school? ¿Significa eso que si tú has ido a la escuela bíblica? You're not called of God? ¿Que no eres llamado por Dios? Does that mean if you've been to Bible school, you're not called? ¿Significa of God? Que si has asistido a una escuela bíblica no eres llamado por Dios? No. No. No significa eso. There are men who've been to Bible school. Hay hombres que han ido a la escuela bíblica. But here's what happens. Pero esto es lo que sucede. If you go to a Bible school, si usted va a una escuela bíblica, you will be taught what they believe. Entonces se te enseñará lo que ellos creen. And if I took all of you in here today, y si yo tomara
los tomara a todos ustedes aquí dentro hoy. And put you in the 20 major Bible schools in the United States. Y yo los pusiera en las 20 escuelas bíblicas de mayores en Estados Unidos. You'd come out divided. Ustedes saldrían de ahí divididos. On doctrines. Con doctrinas. You could not agree. Sobre los cuales no podrían estar de acuerdo. Y no podrían ni tener comunión con otros. Y usted saldría de ahí pensando que el otro es el mentiroso. That's what Bible schools do. Eso es lo que hacen las escuelas bíblicas. So, what's our answer? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? How come the schools can teach us that that's red? ¿Cómo es que todas las escuelas nos han podido enseñar que ese color es rojo? That that's blue. Y que el otro es azul. That this is, there are five lines. Que hay cinco líneas. Why is it the Bible schools can teach us that? ¿Y por qué es que las escuelas bíblicas pueden enseñar eso? Why can't our Bible schools agree? ¿Por qué no pueden estar de acuerdo en estas escuelas bíblicas? Thanks, guys. I turned the water thing into boiling water, sure. Yeah, problems. All right. Yeah, go ahead. That's perfect. Thank you very much. Gracias. And because we already believe things, y por cuanto hay cosas que ya creemos, we're going to have to let God confront what we already believe. Vamos a tener que dejar que Dios enfrente aquellas cosas que ya creemos. And that's what Satan knows does not work very well. Y eso es lo que Satanás sabe que no funciona muy bien. Satan knows once you believe something is true, Satanás sabe que una vez que usted llegue a creer que algo es verdad, you're willing to fight and die for it. Entonces está dispuesto a pelear y hasta morir por él. You're willing to fight and die. Está dispuesto a pelear y a morir por ello. And so it was in the days of Jesus. Y así fue en los días de Jesús. It was Satan who talked to the priests in the days of Jesus. Era Satanás el que le hablaba a los sacerdotes de los días de Jesús. These aren't the priests God ordained. Estos no son los sacerdotes que Dios ordenó. They become confused by all the division and strife. Ellos se volvieron divididos por toda la confusión y la tienda. They were building their own kingdom. Porque ellos estaban edificando su propio reino. They were building their own kingdom. Estaban edificando su propio reino. And that's one of the tragedies that's happening with the church today. Y esa es una de las tragedias que le está sucediendo a la iglesia hoy en día. When you go to a conference, cuando usted asiste a una conferencia, and some pastor walks up to you, y un pastor viene donde usted, you know what he's going to ask. Usted sabe cuál es la primera pregunta que va a hacer. How many people are in your church? Va a preguntarte cuánta gente tienes en tu iglesia. How big is your church? ¿Qué tan grande es tu iglesia? Because what's the point? Porque ¿cuál es el punto? The bigger your church, el punto es que entre más grande es tu iglesia, the more important you must be. Entonces más importante eres tú. But it's not what God ordained. Pero eso no es lo que Dios ha ordenado. It is not what God ordained. No es lo que Dios ha ordenado. You can have a big church. Tú puedes tener una iglesia grande. But what God is telling us, pero lo que Dios está diciendo, is that to come back to unity, es que volver a la unidad, we're going to have to give up our kingdom. Vamos a tener que entregar nuestros reinos. And if you built a big building, y si usted hace un gran edificio, and you've got 5,000 people, y usted tiene 5,000 personas, and you have to stand in front of them, y tú tienes que pararte delante de ellos, and say some of the things I've been teaching, y decirles algunas de las cosas que yo he estado enseñando, the Bible says aren't true. La Biblia dice que no son verdad. And you realize if I lose half the people of my church, y de luego piensas, si pierdo la mitad de la gente de mi congregación, I won't be able to pay the bills. Ya no voy a poder seguir pagando las deudas. There's a whole lot of reasons. Hay un montón de razones por las cuales tener un reino. So what God wants us to do? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? To preach the truth.
que prediquemos la verdad. Because God's got answers. Porque Dios tiene respuestas. So the Bible said the earth opened her mouth. Entonces la Biblia dice que la tierra abrió su boca. It swallowed up the flood. Y tragó la inundación o el río. Which the serpent cast out of his mouth. Que echó la serpiente de su boca. So God said there's a day coming. Entonces Dios nos advierte que hay un día que viene. That I'm going to separate true ministries. En el cual voy a separar los ministerios verdaderos. De los ministerios falsos. Now, as pastors of God, ahora como pastores de Dios, we want to be certain we're in Christ Jesus. Queremos estar seguros de estar en Cristo Jesús. We've got to be certain that we believe truth. Tenemos que estar seguros de que creemos la verdad. And we realize, y nos damos cuenta, that the church is already divided. Que la iglesia ya está dividida. Before you and I were born, antes de que usted y yo naciéramos, Satan was dividing the church. Satanás estaba dividiendo la iglesia. You and I are not the reason this happened. Tú y yo no somos la razón por la cual esto ha sucedido. But we're being affected by it. Pero estamos siendo afectados por ello. But we're blessed. Pero estamos bendecidos. Because we're living in a generation. Porque estamos viviendo en una generación. When Jesus is bringing truth back to his church. En la cual Jesús está trayendo la verdad de nuevo a su iglesia. Because he told Peter. Porque él le dijo a Pedro. On this rock. Sobre esta roca. On this revelation. Sobre esta revelación. Of who I am. De quién yo soy. That you did not get from man. Una revelación que no recibiste de los hombres. You got this from God. Lo recibiste de Dios. Flesh and blood did not reveal this to you. La carne y sangre no te lo reveló. But my Father. Pero mi Padre. Que está en el cielo. Te lo ha revelado. And on this rock. Y sobre esta roca. I'm going to build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y las puertas del infierno son mentiras. Las puertas del infierno son mentiras. Y no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Y es por eso que Jesús dijo: hay de la iglesia que está solo con leche. That does not have meat. Que no tiene comida sólida. Because if you don't have meat, porque si no tiene comida sólida, you are inexperienced. So, sin experiencia o inexpertos. In the word of truth. En la palabra de verdad. We want that truth. Queremos esa verdad. Okay. Are there any questions yet? ¿Alguien tiene alguna pregunta? I want to take time to ask questions. Estaremos tomando tiempo para que hagan sus preguntas. Si van surgiendo preguntas. Vamos a tener tiempo para que las haga. ¿Tiene una pregunta? Háganla para que todos los demás escuchen. Me explique cuál es la palabra. ¿Esa? No, para que oigan todos. Ah, que por favor me explique cuál es la palabra de verdad. O sea, él está hablando de lo que uno debe estar fundado porque es la palabra. Pero debe explicar cuál es lo que lo quiera entender con la palabra de verdad. I want you to explain what is the word of truth. Go with me to the book of Luke. Vamos al libro de Lucas.
Cuando Jesús fue traído ante Pilato, he and Pilate have a discussion. Go with me to John chapter 18. John tells him better. Go with me to John chapter 18. Vamos mejor a Juan 18, cuando relata mejor. Juan capítulo 18. Y eso es lo que Jesús dijo, he venido a dar testimonio del Padre.
talk a second about what he revealed about God. Hablemos un segundo acerca de lo que él reveló acerca de Dios. John the Baptist came preaching. Juan el Bautista vino predicando. Message of fire. Un mensaje de fuego. Quilted sepulchers. Sepulcros blanqueados. You snakes and vipers. Ustedes víboras y serpientes. Who warned you to flee from the wrath? ¿Quiénes advirtió para huir de la ira venidera? You and I wouldn't want to sit through a message like that. Tú y yo no querríamos estar bajo un mensaje como este. If you and I were to be baptized. Si usted y yo hubiéramos bajado allá a ser bautizados. And here we come walking down the path. Y aquí vamos caminando por el sendero. And he said to us. Y él nos dice. You snakes and vipers. Ustedes serpientes y víboras. Who warned you to flee from the wrath? ¿Quiénes advertido para que huyan de la ira venidera? That'd be real hard to let John baptize. Eso sería duro dejar que Juan ahora nos bautice. I don't like you talking to me like that. No me gusta que me hable de esa manera. That makes me mad. Eso me enoja. It hurts my feelings. Porque hiere mis sentimientos. I feel bad when you say that. Me siento mal cuando tú hablas así. John's message. Pero ese era el mensaje de Juan. And he said, there's one coming after me. Y luego le dice, pero hay uno que viene detrás de mí. I'm not even worthy to unloose que yo no his soy indigno de desatarme su sandalia. He's going to baptize you with Holy Ghost and fire. Él te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. So everybody thought. Entonces todo el mundo pensó. That Jesus' ministry. Que el ministerio de Jesús. Was going to be worse than John. Iba a ser peor que el ministerio de Juan. And it wasn't. Y no lo fue. Jesus was rescuing everybody. Jesús vino rescatando a todo el mundo. They said, he's soft on sin. Pero él dijo, es que él es muy suave con el pecado. This guy is soft on sin. Este tipo es suave con el pecado. Listen. Oye. They said, this guy is an impostor. Dijeron, este tipo es un impostor. We don't hear anything he preaches. No oímos nada de lo que él dice. But they did hear what he was preaching. Pero sí oyeron lo que él estaba predicando. Because they brought him the woman caught in adultery. Porque le trajeron a la mujer tomada. Her sermon. Su primer sermón. Started with this verse. Comienza con este versículo. Blessed are the poor in spiritual things. Bienaventurados los pobres en cosas espirituales. Blessed are you who have failed. Bienaventurados son todos ustedes que han fracasado. Yours is the kingdom of heaven. Porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿Quién podría predicar un mensaje así? Blessed are you who have tried. Bienaventurados ustedes que han intentado. And failed. Y han fracasado. And you've given up. Y se han rendido. I'm going to give you heaven. A ustedes yo les voy a dar el cielo. And you know what? ¿Y sabes qué? That's what he did. Eso fue lo que él hizo. He came to seek and to save that which was lost. Él vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. That's what the truth was. Eso es lo que es la verdad. The truth is God is love. La verdad es Dios es amor. The truth is God so loved the world. Y la verdad es que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. The truth was that God wasn't soft on sin. La verdad era que Dios no era suave con el pecado. God wasn't soft on sin. No era suave con el pecado. But he took the punishment on himself. Pero él se echó en sí mismo el castigo. That's the truth. Arreglándote galletitas, tú no querrás que ella vaya al infierno. Y así Dios piensa del mundo. Eso es lo que Dios piensa de cada hombre en esta ciudad. Y lo que piensa de cada mujer en esta ciudad.
Cada uno de ellos es su hijo y cada una es su hija. And so the truth is, y así que la verdad so es que Dios nos ha amado tanto que ha dado a su propio hijo. That's truth. Eso es verdad. Eso es que es su hijo que era la verdad. Vinieron a él y le dijeron, ¿sabes tus discípulos? They don't fast. Ellos no ayunan. They don't pray. Ellos no oran. You know, your disciples, ¿sabes tus discípulos? John's disciples fast and pero los discípulos de Juan ellos oran y ayunan. Your disciples y los tuyos hasta comen sin lavarse las manos. Your disciples, tus discípulos don't measure up. No llegan a la medida. This is what Jesus said. Pero esto es lo que Jesús le responde. This is the truth. Esta es la verdad. Esta es la verdad. So you have to fix the outside. Les digo, ustedes tienen que arreglar la parte de afuera. You have to patch up the old cloth. Ustedes tienen que parchar la tela vieja. Religion patches the old cloth. La religión le pone parches a la tela vieja. But I'm the God of fire. Pero yo soy el Dios de fuego. This old flesh. Esta carne vieja. But I don't want in it. Lo que yo no quiero dentro de ella. But I don't want in it. Lo que yo no quiero dentro de ella. I'm going to put my fire on. Voy a poner mi fuego sobre my ella. Holy Ghost fire. Mi fuego de mi fuego del Espíritu Santo puede hacer lo que tú jamás podrías hacer. Mi discípulo Pedro, he's a fearful man. Él es un hombre lleno de temor. Always afraid. Siempre tiene miedo. Why, he's going to deny me three times. Y bueno, él me va a negar tres veces. I didn't preach to him a sermon. Pero yo no le predicaba a él un sermón. I'm going to put fire on him. Sino que voy a poner fuego sobre él. I'm going to use my fire. Voy a usar mi fuego. See, one of these days, como puede ver uno de estos días, he's going to be in an upper room. Él va a estar en un aposento alto. Okay. Y desde el cielo is going to come the fire. Va a venir el fuego sobre él del Espíritu Santo. My fire y mi fuego is going to get down inside. Va a meterse adentro de Pedro y va a agarrar ese temor y lo va a sacar. Your servants can't pull tu sermón no puede sacarlo, pero mi fuego puede. Haciendo más lo que un verdadero Dios hace. So the truth. Entonces la verdad. Is the message of God's undying love. Es el mensaje del amor imperecedero de Dios. The truth is. La verdad es. That if you sin. De que si tú pecas. 490 times. 490 veces. Just today. Hoy, solo en este día. And you repent. Y tú te arrepientes. 490 veces en este día. God will forgive you. Dios te perdonará. But your faith. Pero tu fe. In his forgiveness. En el perdón de él. Would quit. Se rendiría. Believing. Y dejaría de creer. Before you got to 490. Antes de que usted llegara a los 490 veces. That's the truth. Esa es la verdad. You put believing on his mercy. Tú dejarías de creer. Before his mercy will stop. Antes de que la misericordia de Dios se detuviera. He told Peter. Él le dijo a Pedro. If your brother. Si tu hermano. Sins against you. Peca contra ti. 490 times. 490 veces. In the same day. En un mismo día. Y él se arrepiente. Forgive him. Perdónalo. Forgive him. Perdónalo. If Peter was told to do it. Si a Pedro se le dijo que lo hiciera, we know God will do it. Sabemos que Dios mismo lo hará. That's truth. Eso es verdad. Truth is that God is a forgiving God. La verdad es que Dios es un Dios perdonador. If God wasn't a forgiving God, si Dios no fuese un Dios perdonador, none of us would be going to heaven. Ninguno de nosotros estaríamos camino al cielo. None of us would be going to heaven. Ninguno de nosotros iríamos so al cielo. We rejoice in his forgiveness. Entonces nos regocijamos en el perdón de él. But we want to remember. Pero queremos recordar that God is the potter. Que Dios es el alfarero. Because when we preach Sunday after Sunday, porque cuando nosotros predicamos domingo tras domingo, I preached for 14 years. Yo prediqué por 14 años as the pastor of a church. Como pastor de una iglesia.
And I was preaching to the people. Y yo le predicaba a la gente. The word of God. La palabra de Dios. So that they would change. Para que ellos cambiaran. Those things in their life. Aquellas cosas que tenían en sus vidas. They couldn't. Pero no podían. Ellos no podían hacer. You know what I found out? ¿Sabes de qué me di cuenta? I was preaching to the wrong thing. Que yo estaba predicándole a la cosa equivocada. I was preaching to the carnal mind. Yo estaba predicándole a la mente carnal. I was telling the carnal mind. Yo estaba diciéndole a la mente carnal. To make the flesh mind God. Que ellos hicieran que la carne le hiciera caso a Dios. God said it will never work. Pero Dios ha dicho que eso jamás funcionará. The carnal mind. Que la mente carnal. Cannot make the flesh. No puede hacer que la carne. Obey me. Obedezca a Dios. I said, then what should I preach? Entonces yo dije, Dios, entonces ¿qué debo de predicar? God, what should I preach? Dios, ¿qué predico? He said, go back to your word. Él me dijo, vuelve a mi palabra. I began to read the Bible. Y yo comencé a leer la Biblia. I said, God, what changes people? Y yo dije, Dios, ¿qué es lo que cambia a la gente? Faith in me. Dijo, fe en mí. He took me to that verse. Y me llevó a ese versículo. If you'll confess your sins, que si confiesas tus pecados, I'll be faithful and just. Yo seré fiel y justo. To forgive you your sins. En perdonar tus pecados. And I. Y yo. Will cleanse you. Te limpiaré a ti. Of all unrighteousness. De toda injusticia. God said, who cleanses them? Dios me pregunta, ¿quién los limpia? Do the people in your church cleanse themselves? La gente de tu iglesia se limpia a ellos mismos. He said, read the verse again. Él me dijo, vuelve a leer el versículo otra vez. He said, I didn't say they cleanse themselves. Él me dijo, yo nunca he dicho que ellos se limpian solos. He said, I will cleanse you. Él dijo, yo los limpiaré. He said, my people aren't looking to me to do the cleansing. Él me dijo, mi pueblo no está buscándome a mí para que yo haga la limpieza. My people are doing the cleansing. Mi pueblo está haciendo la limpieza. And it's falling short. Y están quedando cortos. I'm going to have a church without spot. Porque yo voy a tener una iglesia sin mancha y sin arrugas. He said, I'm going to have a church that's perfect. Él dijo, tendré una iglesia que está perfecta. Sinless. Una iglesia sin pecado. We don't believe the church can be sinless. Pero nosotros no creemos que la iglesia puede estar sin pecado. Because we're cleansing ourselves. Porque nosotros somos los que nos encontramos limpiándonos a nosotros. And we can't get us that clean. Y nosotros no podemos hacernos así de limpios. 1 John. Primera de Juan. Jesus said he was born of God. Juan dijo, el que es nacido de Dios. Does not commit sin. No comete pecado. Is that what it says? No es así como dice. Queremos poner atención a lo que el Espíritu está diciendo. Read me in chapter 3. En capítulo 3. And read verse 4 and 5 and 6. Capítulo 3. Verso 4, 5 y 6. Yeah, read down to verse 10. Vamos a leer hasta el versículo 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. He is born of God. El que es nacido de Dios,
does not commit sin. No comete pecado. No, that's the truth. Eso es la verdad. So, entonces, I have pastors. Yo tengo pastores who've come to me. Que han venido a mí. So, Brother Ron. Y me han dicho, hermano Ron. I've been born of God. Yo he nacido de Dios. And I still sin. Y yo siempre peco. The scripture said he that's born of God does not commit sin. Y esta escritura me dice que el que es nacido de Dios no comete pecado. And so I tell him. Y esto es lo que yo les digo. This is what's the problem with the church. Este es el problema con la iglesia. These are all simple things. Todas estas cosas son cosas sencillas. We're starting with simple things. Estamos comenzando con cosas sencillas. But we're starting with spiritual things. Pero estamos comenzando con cosas espirituales. Tenemos a un hombre exterior. And when you're born again, there's an inside man. Y cuando naces de nuevo, hay un hombre interior. And the inside man, el hombre interior, is born of God. Es nacido de Dios. He that's born of God, el que es nacido de Dios, does not commit sin. No comete pecado. Your outside man, the Bible said, was born by the will of flesh. Tu hombre exterior, dice la Biblia, nació de voluntad de carne. Whosoever is born of God, pero todo aquel que es nacido de Dios, does not commit sin. No comete pecado. Now what we confuse, ahora lo que nosotros confundimos o mezclamos, is the outside man and the inside man. Es que mezclamos al hombre exterior con el hombre interior. So in the church, entonces en la iglesia, we're still working on the outside man. Nos encontramos todavía trabajando sobre el hombre exterior. But God says it died at Calvary. Pero Dios dice que el hombre exterior murió en el Calvario. But we don't see that. Pero no vemos eso. The Bible says we've been buried with Christ, we've died with Christ. La Biblia dice que morimos con Cristo en su muerte, hemos sido enterrados con él. You are dead. Estás muerto. And your life is hid with Christ in God. Estás muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. So what Paul was talking about, entonces de lo que Pablo estaba hablando, is feed the inside man. Es acerca de alimentar al hombre interior. Feeding first on the milk of the word. Alimentalo primero con la leche de la palabra. And then begin to feed him spiritual things. Y luego comienza a alimentarle cosas espirituales. The carnal mind, la mente carnal, only understands the carnal man. Solamente entiende al hombre carnal. So the carnal mind sees the old man and says, fix my flesh up. Entonces el hombre carnal ve al hombre viejo como que dice, a ver, pero si alimentas al hombre interior, he begins to grow. Él comienza a crecer. And when you obey him, y cuando tú le haces caso o lo obedeces a él, le das más espacio. So as a pastor, así que como pastor, my job is to feed the inside man. El trabajo mío es el de alimentar al hombre interior. This is the seed of Jesus. Este hombre interior es la simiente de Jesús. This is the champion. Este es el campeón. God had a champion in Dios Jesus Christ. Tuvo un campeón en Jesucristo. He lived in the flesh. Él vivió en la carne. Without sin. Sin pecado. He lived in the flesh without sin. Él vivió en la carne sin pecado. And when he died, y cuando él murió, he said, it's necessary for me to die. Él dijo, es necesario que yo muera. Because if the seed does not die, it abides alone. Porque si la semilla no muere, se queda solo. So God had a champion. Entonces Dios tuvo un campeón. Who overcame the flesh. El cual venció la carne. And at the cross of Calvary, y en la cruz del Calvario, God harvested the seed of Jesus. Dios cosechó la semilla de Jesús. So that every person, para que cada persona, that wants to be born again, que quiera nacer de nuevo, is born of this seed. Entonces nace de esta simiente. So the same spirit, entonces el mismo espíritu, that was in Christ Jesus, que estuvo en Cristo Jesús, is also in your body. Está también en tu cuerpo.